Hola, como se está hablando de Andorra, aquí está mi libro, un poco tocho, Principado y Potestad, por Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra principado, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Bueno, se está hablando de Andorra por los youtubers. Yo hago aquí ahora de youtubers, si soy el rey de Andorra, soy el rey de los youtubers. Y nada, este libro tiene fotos. Y habla de desde los cátaros, que era la primera herejía de la cristiandad, que por eso aún está el obispo de Lasseur y él dando por culo en Andorra. Lasseur y él, el pueblo con más putas de España, hay, aquí hay una arenga. Os enlazo a la web donde está el libro casi entero, incluso salen los youtubers en la web. Y nada, los nazis, hacen mucho dinero los nazis, pongan Andorra nazis. En Google o Lasseur y el putas para que vean que no me invento nada, que no hay que ir a la enciclopedia ya con esta sociedad cibernética. Y luego el banco del BPA hasta neonazis. El banco del BPA del Banco Madrid se hizo sede de los neonazis de Madrid. Estaban ocupando el Banco Madrid del BPA, que era la filial española del BPA. Yo reventé un banco de Andorra, ya algunos ya lo saben, y luego testimonios como el de Eliseo Bayo en la revista Reporter, donde ya salen cadáveres de, en su mayoría judíos, aunque también pilotos canadienses, hasta neozelandeses, murieron dos, recogiendo el testimonio de Josep Calvé en las Montañas de la Libertad. Y bueno. Yo estoy contento porque estaba esperando que salieran las noticias. No creía que iba a salir por una cosa tan idiota como los youtubers, que sí, que evaden Hacienda y son unos hijos de puta. Así de claro. Entonces aquí salen leyendas andorranas, el Cachafeiro, que es un capo, ahora lo han jodido con el punt de trobada. Quien haya estado en Caldea sabrá lo que es el punt de trobada. Y con Tor, un pueblo de ahí, de al lado de Andorra, donde en 10 años una población de 20 habitantes hay 5 asesinatos. También se habla de neonazis. En ese pueblo Tor, la montaña maldita, que lo perdí en Huesca ese libro. Y este libro es en un resumen de muchos libros. No olvidarme aquí de mi amigo en la distancia, Joaquín Abad. Los que menos hacen son los que más matan a veces, porque los Cierco trajeron el tabaco rubio a España y eso sale en un libro que es de Joaquín Abad, que se llama Andorra Connection. Luego el tráfico, no os fuméis un cañardo en Andorra, voy a coger el cigarro que traen el tabaco rubio a España, los Cierco, principalmente, o sea que no eran comerciantes, ¿no? Entonces no mataron, en realidad te matan poco a poco, pero también si y todo el tabaco de aquí, los grandes negocios de las tabacaleras están en Andorra. Así que bien, conclusiones del libro y tal. En Andorra, aquí, ¿ves? La esvástica se ve ahí. Esto es Pas de la Casa, la frontera natural con Francia. Yo creo que hay que hacer esto, prospección arqueológica en el río Arriege, en Francia, en francés, que es la frontera natural con Francia, porque ahí debe haber sepultados un montón de judíos que le robaban y los asesinaban, o sea, doble crimen. Y de ahí viene la riqueza de Andorra. Ahora me podría levantar y enseñaros un libro del pionero en la fotografía pirenaica andorrana, Valentí Claverol, que también sale en el libro que me regaló una amiga, el Valentí Claverol. Y bueno, este libro está a la venta, aunque en Amazon, aunque lo corregiré, igual hago un capítulo de ampliación. Tengo varios capítulos que no salen en el libro, pero sí están en el blog o web. Este es el libro. ¿Hay algún fallo de...? Lo escribiré mejor. Hay un cancionero incluso, andorrano, que lo que me dedicó es a poesía y me decidí a escribir este libro. Los cátaros están muy bien testimoniados, que es del año 1000, la herejía albigense, o la herejía cátara,
es donde realmente prevalece el condominio. Luego el Opus Dei tiene mucho poder en Andorra, tienen estatuas, varias estatuas, más de una, y le hacen una romería a Escrivá de Balaguer ahí en Andorra, la Trovada de la Rosa, que es cuando se encontró una rosa y da origen al sello de la editorial Rialp, la editorial del Opus Dei. Bueno, Trump puede que las tenga en Andorra, no estoy seguro, pero los youtubers sí. Y bueno, este vídeo, además de para promocionar el libro, que últimamente no estoy vendiendo ni uno al mes, tampoco es que esté muy bien. Joder, la presentación está, me la hace Amazon, que también yo soy un poco negrero, ¿no? Porque me lo hacen en Polonia y me lo traen a la puerta de casa. Y nada, vosotros también si lo compráis, pero a ver si lo sacamos con alguna otra editorial. Si hay interesadas, hay una entrevista a Claude Benet, que fue ex ministro de Cultura, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, así ve mi cara en vivo y en directo, que lo tengo en Facebook. Luego tengo varios amigos en Facebook, yo. Y bueno, el reinado de Boris I, que sí que salió gracias a la novela de Miguel Izu, que desde aquí le mando un fuerte beso porque me compró mi libro de las fabulosas aventuras de Francisco Centauro, donde solo se nombraba una vez Andorra, pero se nombraban 50 Andosia. Era por pedir perdón a mis amigos, tanto a darles la vara con Andorra, pero ahora que parece que Andorra sale, pues el reinado de Boris, el único rey que tuvo Andorra en más de 1000 años de historia que tiene Andorra, bastantes más de 1000 años. O sea que es un país más viejo, más bel, de ahí bel, bella, es vieja en catalán. Luego he escrito un poemario sobre la misma materia, íntegramente en catalán, donde o judeo-catalán, porque el catalán no lo domino muy bien, aunque me dijeron que no hay muchas faltas, son 36 páginas, también os lo puedo facilitar. Y eso es un cancionero en catalán, hablando de los crímenes, sobre todo de los crímenes. La esclavitud del portugués o semiesclavitud, no tienen derecho al voto, son 80.000 habitantes, tendrán derecho al voto los cuatro youtubers y 20.000 personas. O sea, ni un cuarto de la población tiene derecho al voto. Desde aquí un saludo muy grande e inmenso a los de Andorra Injusticias, porque yo aquí estoy en Zaragoza, en mi casa, y eso, y que no sean tan negacionistas los de Andorra Injusticias. Joder, que ya pasaremos la pandemia. Desde aquí, dadle a Andorra Injusticias un like. Y si queréis suscribiros al canal, pues bienvenido. No espero llegar a ser un youtuber o un influencer, pero esto de historia de Andorra, ahora han salido la gran estafa de Andorra, que yo hice un contradocumental muy cutre. Pido perdón aquí a Jaume Reixach, que lleva tres periódicos: el Trapecio.eu, la Valira.eu, y aún hay uno más que no me acuerdo. Lo suelo mirar, no sabía que era iberista como yo. Ya hemos ganado Gibraltar para la conjunción ibérica, que es España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Y nada, bueno, la cosa es que hay que hacer no solo con los youtubers, sino hay que hacer prospecciones arqueológicas para sacar cadáveres ahí. Si yo la llamaba en las fabulosas aventuras de Francisco Centauro Andosia, es porque el primer testimonio histórico de que tenemos de Andorra nos la da Polibio en sus guerras contra los cartagineses. Las guerras púnicas, vamos, Roma contra Cartago, es Iberia entonces, o sí, porque luego es Hispania. Iberia era cartaginesa y pasan por ahí con elefantes Aníbal y Asdrúbal Barca en su lucha contra el Imperio Romano. Luego, lo de los cátaros es demasiado, porque los cátaros tienen evangelios apócrifos. Eso ya es entrar es esoterismo, sí, porque es cosa escondida de los evangelios de María Magdalena, Santo Tomás, etcétera. Que esos evangelios están. Lo que fue y creían en la descendencia de Jesucristo con María Magdalena, que ahí se vive un poco esa fe.
No mucho porque está el obispo, pero yo creo que los últimos cátaros se debieron esconder en Andorra o tienen al menos el mejor románico de toda Iberia, por no decir de España, de toda Iberia, está en Andorra. El románico lo han conservado muy bien, eso es un punto que se puede dar a favor después de construir los palacetes esos que hay ahí en la montaña, la casa de los youtubers y su puta madre. El románico lo han conservado perfectamente, hasta en las monedas de 20 céntimos te sale ahí la parroquieta, o de 10 céntimos que tienen euros acuñados. Si encontráis la de la cabrita, me la dais, que me faltan las de 5 céntimos, 2 y 1. Y nada, y una fuerte abrazada. Y esto es lo que sé de historia de Andorra. Está aquí reflejado porque hay cosas que ya se me han olvidado, las he escrito, las he investigado. También en Treltor Village Estapo, que hay una serie en la televisión catalana, en TV3, que sería muy bueno que la tradujeran al español y la echaran en directo, porque se llama Entre el Torp y la Gestapo. El Torp es un torbellino de nieve, un filomena que hemos tenido estos días, ¿no? Un temporal de nieve, y la Gestapo era la policía de los nazis. Entonces, ¿Andorra nazi? No, Andorra colaboracionista con los nazis, pero demasiado, demasiado. Y muchos pastores se hicieron ricos y muchos beguers también. Beguers es la figura del alcalde. Si queréis de Andorra, bueno, Joaquín Abad, y si queréis ya un libro de 1748, el Manual Digest. Luego está el Politar Andorra, que no lo tengo, pero el Manual Digest es el padre del Politar, de mi libro también. El Manual Digest de Antoni Fitter y Rosell. Y bueno, que lo escriben hasta los ministros estos de mierda que tienen los andorranos, escriben unas palabras en catalán. Yo eso me lo saltaba, yo iba directamente al bueno de Antoni Fitter y Rosell, andorrano de pro que estudió por aquí. Luego los cátaros, pues a los cátaros es una movida impresionante, o sea, además de Andorra, todo el sur de Francia y norte de España y hasta un rey de Aragón, recordando aquí a Quiquito, Pedro I o II de Aragón, el apodado del católico, dio la vida por los albigenses, por los cátaros, porque cátaro deriva del término de significa hombre puro. Y yo no practicaba ni el sexo, los perfectos que los llamaban. Y bueno, yo creo que igual un poco de la idiosincrasia del Opus Dei surge en las montañas de Andorra, de entender la fe así. Y luego hizo un compendio ahí el chalao este de Escrivá de Balaguer que lo flipamos hasta nuestros días. No, el Opus Dei surge en Andorra. Eso cualquiera que hasta en opusdei.org o punto dei su puta madre, lo podéis ver. O sea, se exilia ahí con José María Albareda, su primo, el fundador del CSIC. Y hasta día de hoy, o sea, yo creo que esto de los youtubers, os amo porque sale toda la mierda de Andorra. Al menos en este vídeo, no sé si luego pasará en la realidad, pero al menos en este vídeo, yo creo que lo de los youtubers, si se tira el hilo, como en Twitter tira el hilo, pues sí, saldrá toda la mierda. Todo el esclavismo, sobre todo del humillado y callado portugués, que lo tienen ahí de esclavo, que te ves a un andorrano haciendo las faraónicas obras del Principado, los cuyons, lo hacen los porronchos, que denominan así despectivamente a los portugueses, y joder, pues es la llave de Iberia. Y como ya hemos conquistado Gibraltar, estaba medio palo, os dejo con una canción. O con un poema, mejor, un poema, que acabo siempre con este poema. Me aprendí de memoria las palabras del Evangelio, que dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, y la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la orilla, ni el orín, ni la polilla corrompen. Porque allí donde estará vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Pues bueno, yo os doy mi tesoro, que es mi corazón, a vosotros, los que queráis oír, y ahora va la poesía, que es mi tesoro. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña. Hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor. Tengo un color en el corazón, tengo un color y otro color.
Tengo el rojo, tengo el negro, pero ¿qué lado tan oscuro tiene el corazón? El lado oscuro del corazón. Hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña y un tesoro en el amor que es el mismo amor. Mi corazón que es de Dios y a quien Dios quiera yo se lo doy. Deciros que la primera autopista de Andorra ya para acabar la construyó la CNT-FAI, el cojo de Málaga, no confundir con el cojo de Zaragoza que soy yo, ni al cojo de Málaga confundirlo con el cantador flamenco. El cojo de Málaga era de Extremadura al final. Y ese fue el primer, Antonio Martín Escudero, ese fue el primer constructor de la primera carretera de Andorra la Vella a la Seguriel. Ojalá pase el tren por Andorra y no haya que porque si hay accidentes de vez en cuando, yo es que ni en ocho apellidos vascos, ni en ocho apellidos catalanes, ni en seis, serían ocho apellidos andorranos. No tuve nadie con quien hablar desde Lleida hasta la Andorra la Vella. En mi último viaje a Andorra fui por todas esas montañas que los que hemos estado en la montaña, aunque sea en Sierra Nevada, sabemos lo que es la montaña. Y la montaña está sagrada y no está separada. Llamo a Andorra así la ramera del Pirineo. O sea, todos pirenaicos, hay que redistribuir la riqueza, que nadie se quede atrás, que dice el PSOE, y eso, hay que redistribuir la riqueza, no la pobreza, y ahí las guardan. Ahí las guardan los de la tarjeta Rambla, que el emérito, y puede que hasta el Trump y el Puyol, que no se está hablando nada del Jordi Puyol. Desde aquí, un besazo enorme a esta Victoria Álvarez que destapó todo el Puyol. Dijo que cuando cayera el emérito caería el Puyol, pero aún no ha caído. Esperemos que antes de las elecciones catalanas caiga. Oh, sí, porque es un ladrón, así de claro, y un hijo de puta y un cabrón, el Jordi Pujol y el Junior también, a la mierda ya todo, que me mate, me peguen un tiro, cago en su puta madre los rancios estos de los andorranos. Bueno, a los andorranos de bien, a los portugueses en Andorra, principalmente y a los charnegos, que yo sería un charnego en Andorra, una forta abrasada, un Andorra a la vela. Andorra, el povo es que más ordena Andorra la Vella, es Grandola Vila Morena, pero que yo la llamo Andorra Vila Morena. Entonces, a los claveles, a la revolución de los claveles, que eso se conquista en un pispás, el Principado, que son pocos y cobardes y mal avenidos entre ellos, un fuerte abrazo, os quiero, se despide, él sería rey, pero vamos a ver. Ahí hace mucho frío, nieva y yo estoy ya con medio pie. Que sea lo que Dios quiera, si soy rey pasaré solo el verano, como hace el Macron, que se va. En invierno no pasa el Macron, no. El Macron también es un poco cabrón, habría que conquistar un poco, igual hacer Occiberia, un cordón sanitario contra el fascismo de Le Pen. Y Andorra es de Iberia. Andorra es la cuna de Iberia. Sefarad, venga, un abrazo.